En deplorables condiciones se encuentra el Centro de Salud de Cosoleacaque, Veracruz, por lo cual realizaron un paro de labores donde exigen la presencia de autoridades y representantes del gobierno del estado que atiendan las necesidades de la ciudadanía, condicionando una respuesta. ¿Se da cuenta? Todavía contamos con bastante gente que dice que se van a seguir hasta que no le den una respuesta por parte del gobierno. Tienen un centro de salud nuevo, porque el centro de salud que estamos ahorita fue construido hace más de 30 años y las condiciones ya no son óptimas y funcionables, más que nada. Hay deficiencia de tanto de jeringas, vacunas, material de alguna curación. La ciudadanía exige y solicita un centro de salud en buenas condiciones y que cuenten con todo lo necesario para la comunidad. Un centro de salud mejor, porque no hay medicinas. Nos hace falta bastantes cosas, en el mueblario no hay, faltan papelerías. Acá es mi servicio siempre, son 28 años que toco el centro de salud y sigue siendo lo mismo. Sí, nosotros queremos un centro de salud nuevo, porque estoy siempre con el mismo, como que no. El centro de salud de Cosoleacaque, Veracruz, fue construido hace más de 30 años y ya no está en condiciones óptimas para brindar un servicio de calidad, existiendo grandes carencias evidentes en el mismo. Las instalaciones están deplorables. Hay mucho hongo, hay mucha humedad, hay muchas goteras. Los constructorios están muy reducidos y no tenemos insumos, no tenemos material para trabajar. Nosotros, como odontólogos, pedimos una unidad nueva para poder trabajar, porque si usted observa, esta unidad está en malas condiciones, está rota, está oxidada, se filtra el agua cuando el paciente escupe, no sube, no baja, tenemos muchos desperfectos y pedimos una unidad nueva para atender mejor a la ciudadanía, que es nuestro objetivo. Para TVS Noticias, tvsureste.com.